dinero. Mire, pero pensé que luego ponía dentro la planta. Sí, pero mira, a ver, déjame mirar. Estas cosas, estas líneas. Esa línea es el hongo y lo que estás viendo oscuro es la planta. Mira, estás mirando acá. Son pequeñas cosas que se parecen como flores. ¿Ves? No, tienes que cortar esto, achicarlo. ¿Ves? Gira, no se pega al plástico, entonces es más fácil para mí sacarlo. ¿Y por qué está haciendo el calor más fuerte? Porque mientras más calor tiene, pero además se ocupa para hacer productos orgánicos como el tofu, o también se hace leche de soya para gente que no pueda tomar leche porque tiene intolerancia a la lactosa. Ese que está ahí es trigo, pero es trigo primaveral. ¿Y para qué se usa el trigo? No sé. Ah. Sin trigo no podrías comer pan. Oh, hace pan. O queque, o tortas, o cualquier cosa que quieras poner en el horno, sin trigo no se puede hacer. Las galletas que te gustan también, tampoco se puede hacer sin trigo, todo se hace con harina. Va a los molinos y se hace la harina. ¿Tu trigo hace harina? ¿Hace qué? ¿Tu trigo hace harina? Harina. Harina, harina, justamente. Para hacer harina, para hacer pan, galletas, para cocinar. La harina que usó ayer la harina para hacer el pan, viene de trigo. Ese que está ahí, que es el grano alargado, es avena. ¿Te gustan las galletas de avena? ¿Las has comido? No creo. ¿No crees? ¿Y el oatmeal? ¿El oatmeal? ¿Oatmeal lo has comido? ¿Tampoco? Bueno. No, sí, no sé si comí. Y la otra parte importante, aparte del grano, la parte de avena y la parte forrajera, especialmente para caballos. Los caballos de carrera comen pura avena, porque es el grano más nutritivo que se les puede entregar. Todo esto se produce en North Dakota. Este que está acá es cebada. ¿Para qué se usa la cebada? Para hacer cerveza. Y también algunos destilados como el whisky o como el bourbon. Este de arriba, si tú lo ves, es muy parecido al que está allá abajo, el flax. También es flax, pero es el yellow flax o el lino amarillo. Y ese se usa para consumo humano. Tanto para sacar aceites, que son beneficios como el omega 3, que son buenos para el humano, o también para hacer galletas, hacer algún tipo de ese tipo de cosas. ¿Se va a decir que es bueno para los humanos? Ajá. ¿Y qué es esa cosa blanca? Esa cosa blanca es algodón. Son semillas de algodón. Lo que pasa es que la semilla de algodón, cuando sale la planta de algodón, abre la flor y tú solamente ves como lanita blanca. Y eso es lo que se saca. Pero al producir la semilla viene rodeada de una lint. Una pelusa. Y para poder plantar esto, o sea, hay que hacerlas correr por máquinas que se llaman delinters. O sea, le sacan la pelusa a la semilla y dejan las semillas negras. Y esa semilla de algodón, antes de haberla pasado por los delinters. ¿Qué haces con el algodón? Me ropa. Ropa, justamente. ¿Sabías dónde venía el algodón? ¿Plants? Sí, pero la habías visto antes. No. ¿Eso no se deja, ¿sí? Mira, Ricardo, ¿te acuerdas lo que yo te pasé? Ahí está creciendo una planta. ¿Qué vas a hacer? Para ver si produce los mismos síntomas que ocupan el terreno. ¿Ves? La muestra, esa es la muestra. 17 pies. Soy poliutiante y dejaste 100 pies.